Bienvenidos a un nuevo video de Clubes del Mundo. Hoy, viajaremos a Brasil, para hablaros del Club Atlético Bragantino, un club que en los últimos meses ha saltado a las noticias, por varios motivos. La primera es, que el Bragantino, se ha proclamado hace unos días, campeón de la Serie B, del campeonato del Brasileirão. Con este campeonato, regresan de nuevo a la Serie A, 22 años después de su última participación en la máxima categoría brasileña. Y el segundo motivo de la actualidad futbolística, es que hace unos meses, la empresa Red Bull, adquirió y compró, por completo al Club Atlético Bragantino, con el fin de tener en el futuro, un equipo de Red Bull en la Serie A de Brasil. Igual que sucede en otros países, como en Alemania, con el Red Bull Leipzig, en Austria, con el Red Bull Salzburgo, o en Estados Unidos, con el Red Bull Nueva York. El Club Atlético Bragantino, se llamará a partir del 2020, como Red Bull Bragantino. El club tiene su sede en la ciudad de Bragança Paulista, en el estado de São Paulo. El estadio Nabia Bichediz, hasta 2009 llamado Estadio Marcelo Stefani, es donde el Bragantino disputa sus partidos como local. El estadio fue construido en 1949, pero fue recién inaugurado en 1965, y posee una capacidad para un poco más de 17.000 personas. El escenario es propiedad del propio club. Hasta el 6 de enero de 2009, el nombre del estadio fue Marcelo Stefani, un exjugador y expresidente del club. Sin embargo, en enero de 2009 la dirección del Bragantino decidió cambiar el nombre a Estadio Nabia Bichediz, padre del presidente del club Marquinhos Chedid. El cambio del nombre fue reprobado por buena parte de la población de la ciudad. Después de la compra del club, por parte de Red Bull, se espera rebautizar el nombre del estadio como Red Bull Arena, tal cual como se llaman los escenarios de los demás equipos propiedad de Red Bull en el mundo. Para este fin, Red Bull realizó una inversión de 500.000 euros, en reformas al escenario incluyendo una pantalla gigante, pintura, arreglo de los camerinos para los equipos, siembra de nuevo pasto en la cancha y construcción de baños y restaurantes en sus alrededores, con el fin de proyectar al Red Bull Bragantino, para poder jugar partidos en torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El club fue fundado el 8 de enero de 1928. En 1989, con el entrenador Vanderlei Luxemburgo, se proclamaron campeones de la Serie B, por primera vez, y ascendieron a la Serie A. Allí, el Bragantino disputó la Serie A, del Brasileirão durante 9 ediciones de manera consecutiva, comprendiendo el periodo de 1990 a 1998. En 1990 ganó su hasta ahora, único campeonato estatal paulista. Un año después, en 1991 incluso, llegaron a ser subcampeones de la Serie A de Brasil, por detrás del São Paulo. Bragantino logró su punto más alto a nivel internacional, con sus participaciones en la Copa Conmebol de 1992, 1993, y 1996. A fines de marzo de 2019, se anunció que el club cerró negociaciones para una fusión con Red Bull Brasil. Después de que Red Bull adquirió el club, Red Bull Brasil retiró sus operaciones en la conclusión del campeonato estatal e integrándose al Bragantino. También se anunció que, a partir de la temporada 2020, el club pasará a llamarse como Red Bull Bragantino. El 27 de abril de 2019, en la primera jornada de la temporada 2019 de la Serie B, el club se presentó por primera vez bajo el liderazgo de Red Bull, con nuevas camisetas, similares a las de los otros clubes que manejan en Estados Unidos y Europa. Pero conservando el mismo escudo que, a partir del 2020, también pasará a ser como los que tienen estos equipos. Con una campaña prominente en la Serie B del Brasileirão de 2019, el club aseguró su regreso a la élite del fútbol brasileño. El club ya planea llegar a la Copa Libertadores dentro de un plazo de 5 años. El 15 de noviembre, el club se convirtió en campeón brasileño de la Serie B, después de un empate a 1 con Criciúma, asegurando la liga a 2 rondas de finalizar el campeonato. El futuro nos revelará si el Red Bull Bragantino va a tener al menos el mismo éxito que han tenido por ejemplo los equipos Red Bull, en Salzburgo, o en Leipzig. Desde luego, las condiciones para lograrlo son óptimas. Y esto es todo por hoy. Como siempre, traemos historias y anécdotas curiosas, de equipos de fútbol de todo el planeta. Hasta pronto amigos y amigas.
¿Te ha gustado el video? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de videos y fichas de equipos de todo el planeta.